Hem parlat, hem abordat les qüestions de les polítiques, l'administració, els moviments ciutadans, però ens queda abordar el Pacte Verd Europeu des de la perspectiva de l'economia. I això és el que anem a fer en el següent bloc, en l'últim bloc, el tercer bloc. L'estratègia comunitària per a fer-li front al canvi climàtic es presenta com a una oportunitat per a millorar el benestar de la ciutadania a partir d'accions com ara reduir els residus i la factura potenciar les alternatives de transport públic, millorar la qualitat de l'aire o renovar els habitatges i els centres escolars i sanitaris. Però el gran objectiu del Pacte Verd Europeu és el que hem dit ja molt en este webinar, és la neutralitat climàtica, la qual es basa en aconseguir emetre la mateixa quantitat de CO2 a l'atmosfera de la qual es retira per vies diferents, deixant un balanç zero, o també denominat petjada zero de carboni. En aquesta senda, la Unió Europea haurà de retallar els gasos emesos un 40% cap al 2030, un repte en el qual l'aposta per les energies renovables s'espera que siga clau. Encetem el bloc número 3 del webinar dedicat al Pacte Verd Europeu, el qual centrarem, com vos deia abans, en les oportunitats i els reptes de l'economia verda en l'era post-Covid-19. Però abans de presentar-vos els tres ponents que escoltarem en la tercera part, recuperem aquestes paraules de l'antropòleg social Emilio Santiago en una entrevista que li van fer en el programa de Samaruc Digital en la ràdio d'Apunt Media. Es decir, la propia rapidez con la que la economía global se ha derrumbado es un síntoma de que las bases eran frágiles, ¿no? Y ha sido la pandemia, pero podía haber sido cualquier otra cosa. Estamos en un momento en el que si toca pecar de algo es de audacia, es de ambición y de intentar empujar las reformas lo más lejos posible, ¿no? Tienen que ser reformas que den solución a los problemas que están ahora mismo encima de la mesa, pero que también empiecen a prefigurar el tipo de mundo que vendrá después. Y aquí hay consenso en todas las partes del espectro político, a la izquierda y a la derecha, de que el mundo que viene va a ser radicalmente distinto. Tenemos una oportunidad buena y es más o menos fácil unir la necesidad de una economía de reconstrucción, por ejemplo, con la idea de un Green New Deal, de una transición ecológica socialmente justa, y que ahí se nos abre una ventana de oportunidad interesante. Escoltàvem les paraules de Emilio Santiago, antropòleg social, que ens feia una lectura un poc diferent del que s'espera del pla de reconstrucció i aprofitar aquest pacte verd europeu que és protagonista del webinar que dedica avui a SICOM. Sabem que la crisi arran del coronavirus apunta uns efectes socioeconòmics inèdits. En aquest escenari d'incertesa, l'economia verda podria esdevindre una eixida cap a la reconstrucció europea. Quin paper jugaran en aquesta reconstrucció les energies renovables? Serà possible descarbonitzar sectors estratègics, com ara el transport de mercaderies? Intentem respondre aquestes qüestions clau de la mà dels següents experts que també participen en el webinar d'ASICOM. Ells són Tomàs Gómez Navarro, director de la Càtedra de Transició Energètica Urbana. Tomàs és enginyer industrial i actualment treballa en l'àrea d'energies renovables i serveis energètics avançats en l'Institut Universitari d'Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València. Tomàs porta 20 anys investigant la relació de les activitats econòmiques i el medi ambient, un camp de recerca des del qual promou que l'energia siga un dret i que les fonts d'energia siguin netes i inesgotables. També comptem amb la participació de Pedro Fresco Torralba, llicenciat en Químiques per la Universitat de València. Pedro és professor col·laborador del Màster en Energies Renovables de la Universitat Internacional de València. És analista i coordinador de continguts de la secció de transició energètica a la web d'anàlisi polític i econòmic global Agenda Pública i ha publicat el llibre
el futuro de la energía en 100 preguntas. Treballa, Pedro, treballa al sector energètic des de fa més d'una dècada, una activitat que compagina amb la divulgació sobre energia a diversos mitjans de comunicació. I també podrem escoltar Salva Moncayo Granados, coordinador tècnic de Aeoluz, cooperativa que ajuda a persones i organitzacions a reduir els seus costos energètics i ensenya a utilitzar l'energia de manera eficient, amb la pretensió de compartir una evolució del sistema energètic que porte a un model sostenible, democràtic i eficient. Sigueu benvinguts tots tres al webinar d'Asicom. I a ningú se li escapa ja que l'ús eficient dels recursos és la base d'una economia circular. El pacte de mesures de la Unió Europea incorpora objectius diversos més enllà de ser climàticament neutra i protegir la biodiversitat reduint la contaminació. S'afegeixen objectius primordials, com és els reptes d'ajudar les empreses a esdevindre líders mundials en productes i tecnologies netes i garantir una transició integradora i justa. Davant del Pla de Recuperació Econòmica per afrontar la crisi sanitària i social de la Covid-19, el coronavirus posa sobre la taula rellançar el mercat europeu des dels sectors que oferisquen solucions a la crisi climàtica. Serà la reconstrucció post-Covid la finestra d'oportunitat per a les energies renovables? Ho abordem ara mateix amb Tomàs Gómez, director de la Càtedra de Transició Energètica Urbana de la Universitat Politècnica de València. Molt bona vesprada, Tomàs. T'escoltem. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristín, y a los organizadores de este evento. Efectivamente, se ha abierto una ventana de oportunidad que es nueva en cuanto a que han cambiado algunas reglas de juego. Por ejemplo, pues las inercias que traíamos se han roto en parte. Muchas industrias están pidiendo ayuda a las administraciones públicas y es una oportunidad para exigir transformaciones, por ejemplo, en la línea de las energías renovables. Y la ciudadanía también está empezando a comprender que somos vulnerables, sobre todo en las grandes ciudades. Por tanto, sí, es una ventana de oportunidad y en particular para las energías renovables. No olvidemos que en España, de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica, en torno al 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector de la energía. Energía que luego va al transporte, va a las viviendas, va a la industria, pero en el sector de la energía. Entonces, realmente las energías renovables ya están preparadas, ya están maduras para ayudar en todos estos sectores. El transporte que mencionabais antes, pero también en las ciudades, bueno, por supuesto en toda la movilidad interna de las ciudades, pero también en la industria y en las viviendas. En las ciudades las viviendas son muy importantes. Una reflexión que debemos hacer todos es que esta crisis nos ha pillado en primavera. Si nos hubiera pillado en verano o en invierno, muchas familias hubieran estado mucho más incómodas o no hubieran podido quizá pagar los costes energéticos del confort. Entonces, esta, digamos, situación es una oportunidad y esta oportunidad hay que aprovecharla. Ahora mismo las energías renovables ya compiten en precio con las energías fósiles y con las energías convencionales, por ejemplo la nuclear, pero además también compiten en seguridad de suministro. Tenemos el asunto del almacenamiento por resolver, pero no es un problema relativamente técnico, es decir, no es ni mucho menos una barrera insuperable. Y esas energías renovables podrían empezar por suministrar, como decía antes, viviendas, movilidad, industria, pero sobre todo podrían empezar a desplazar estas energías fósiles que tanto contaminan. Pero también nos gustaría desde la cátedra hacer una reflexión sobre el error que se comete si simplemente cambiamos unas energías por otras sin reflexionar sobre el modelo, sin hacer una transformación sistémica. Si quitamos las centrales de carbón, como ya las están quitando, bueno, todo esto lo contará mejor Pedro Fresco que yo, pero quiero decir, también quitamos las centrales de gas, etcétera, para producir electricidad con renovables, dentro de una lógica de economía centralizada, de grandes oligopolios que distribuyen y comercializan la energía, etcétera, estaremos repitiendo algunos de los errores que hemos cometido en el pasado. Por ejemplo, estaremos conculcando el derecho a la energía, que aunque no esté escrito en la Declaración de los Derechos Humanos, realmente es fundamental, igual que tenemos un derecho al agua y al alimento y a la educación y a la seguridad y al ocio, tenemos que tener un derecho a la energía porque es básico a todo esto. Y esos derechos están fijando precios bajos de agua, alimentación, ocio, etcétera. Debería haber un precio bajo de energía, al menos hasta un cierto nivel, 1.500 kilovatios por año, kilovatio de la unidad de energía. Podemos discutirlo, pero hay que dar a las personas, igual que le damos una renta mínima de inserción,
una cantidad de energía suficiente para que tengan confort todo el año. Y a partir de ahí sí la podemos poner muy cara para evitar el sobreconsumo. De hecho, otro error que cometemos si volvemos a un sistema centralizado es el de reproducir la paradoja de Yevons o el efecto rebote, que ha sido tan estudiado incluso actualmente. Cuando se cambió la madera por el carbón por el petróleo por el gas, lejos de haber una reducción en el consumo que traía la eficiencia y la reducción de la contaminación, lo que hubo fue un mayor consumo y mayor contaminación. ¿Por qué? Porque cuando el recurso es barato, está ampliamente disponible y si encima ahora nos viene con la coletilla de ambiental o ecológico, pues de alguna forma lo que estamos promoviendo en nuestra lógica de crecimiento continuo es que se sobreconsuma de nuevo. Volveremos a agotar los límites de provisión del planeta en materias como el silicio o como el litio, bueno, el silicio no creo tanto, pero el litio quizá probablemente sí, si no pensamos en tecnología de reemplazo, generaremos una enorme cantidad de residuos, de baterías, de inversores, de paneles, etcétera, si vamos por la fotovoltaica, pero lo mismo ocurriría con la eólica o con la biomasa o con la geotérmica, la hidráulica, llenaremos todo de parques y volveremos a quedarnos cortos. Entonces, cuidado, no se trata de cambiar una tecnología por otra, se trata además de repensar que un crecimiento continuo no es posible y que debemos adaptarnos a nuestras necesidades. En ese sentido, un modelo descentralizado tendría algunas ventajas claras. Aparte de que nos acercaría la tecnología a las personas, lo cual permitiría que las personas aprendieran y superáramos un poco este analfabetismo energético, también traería un modelo de alguna forma resiliente frente a grandes crisis, es decir, en caso de una nueva crisis financiera o una nueva crisis de salud, pero también incluso sobre una crisis climática. Puede haber un tremendo evento climático en forma de huracán o Dios sabe qué, no quiero ser catastrofista, pero no es improbable que corte un suministro esencial como es el de la energía. Y automáticamente las ciudades estamos vendidos, porque somos muchísimas personas dependiendo de un suministro centralizado en el que confiamos ciegamente, pero no hay ninguna garantía real de que esto va a seguir siempre así. Entonces, un sistema descentralizado permitiría una mayor resiliencia, permitiría que al menos unos básicos de energía, de agua, de alimentación, etcétera, estuvieran muy cerca de nosotros y los pudiéramos contar con ellos, los pudiéramos gestionar. También hay que volver sobre la idea de la pobreza energética. El Green New Deal está hablando mucho de la inserción, la inclusividad, etcétera. Pero rascando, está hablando de la inclusividad del sector del carbón, es decir, los parados de cuando acabamos con las centrales de carbón. O está hablando de la gente que perderá su trabajo cuando se transforme el transporte. O las industrias de fabricación de automóviles. Pero no estamos hablando de las personas que no tenían derecho a la energía y que van a seguir sin derecho a la energía después si seguimos un sistema centralizado con altos costes. Y desde luego, la proporción de renovables ha crecido mucho en el Estado español y sin embargo no han bajado los precios. Una energía tan barata no está reduciendo el precio en el consumidor. Lo que estamos viendo aquí es que aparte que han subido los impuestos y que se han subido los términos fijos y una serie de trampas que nos han hecho los sucesivos gobiernos, en la práctica lo que hay es una situación de poder del que genera, distribuye y comercializa energía. Nosotros no queremos ahora tampoco hablar de que esto sea totalmente malo. Ha servido para hacer una transformación del país y hacer un crecimiento y, bueno, pues se agradece, ¿no? Pero ahora hay que repensarlo. Ha llegado hasta donde ha llegado y ahora lo que tenemos que hacer es buscar algo que esté más cerca del ciudadano, mucho más inclusivo, mucho más respetuoso y, por supuesto, que fomente una toma de conciencia, ¿no? Por ir acabando, que no me quiero alargar mucho, nosotros estamos promoviendo, en ese sentido, tres líneas de aprovechamiento de esta oportunidad. Primero, sí, la generación con renovables. En el ámbito de la ciudad se puede hacer. Hemos hecho estudios y nos permiten, los resultados de los estudios hablan de unos 30-40% de la energía de la ciudad se podría generar dentro de la ciudad. Probablemente sea demasiado, habría que intentar cambiar demasiadas cosas, pero realmente es un potencial muy útil ya, directo, y que daría resiliencia a la ciudad, aparte de su efecto educador y concienciador. Pero también estamos hablando de comunidades de energía. Tenemos que conseguir transferir, porque claro, ¿de qué sirve que la Unión Europea ponga en marcha programas, directrices, etcétera, si luego nosotros no las transponemos y no las aplicamos, ¿no? Tenemos que permitir que se puedan hacer comunidades de energía, que este Real Decreto y estas propuestas de mercados locales o de comunidades que comparten desde aislamiento externo para las viviendas, compras colectivas de energías renovables o una instalación de energías renovables sean viables, sean reales y no choquen con la administración o no choquen con las distribuidores y comercializadoras de energía. Finalmente, también proponemos dentro de esta nueva oportunidad un intento de recuperar esta idea del derecho a la energía, ¿no? Es esto que comentábamos antes, de que el ciudadano sin energía está vendido y hay suficiente recurso, que es de todos, porque el sol no es de nadie en particular, sino de todos los que vivimos en un territorio, igual que el recurso hidráulico, la biomasa, el eólico, etcétera, suficiente para dar un consumo básico a las personas. Entonces, en esta línea irían un poco nuestras propuestas, ¿no? La idea de que aprovechemos esta necesidad de cambiar para facilitar lo que ya es competitivo
y que tiene que simplemente superar ciertas barreras culturales, administrativas y, desafortunadamente, algunas técnicas. Pero justo las técnicas son las menos importantes. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Escoltant-te, ens queda clar, com a resum, que és molt temptador, segons qui parle, quan parlem d'energies renovables cap a un futur verd, és molt temptador per a segons qui parlar només de substitució, i el que cal, com jo crec que es deduís de la teua intervenció, el que cal és una transformació. Moltíssimes gràcies. I per a conèixer més elements clau de com l'economia verda podrà aportar solucions a la crisi arran de la pandèmia del coronavirus, escoltem també Pedro Fresco. Ja l'ha anunciat el nostre, ja l'havia anunciat Tomàs abans. Pedro Fresco és especialista en el mercat elèctric i gasista a Espanya. I Pedro, una bona vesprada i gràcies també per estar amb nosaltres. Una crítica que hem escoltat sobre la futura llei estatal de canvi climàtic és que peca de sectorial, com hem escoltat abans del professor Bois. Què ens espera en l'àmbit espanyol i valencià quant a accions per a impulsar els sectors econòmics directament relacionats amb les energies renovables que tu tant coneixes, Pedro? Hola, bona vesprada a tots. Bueno, lo primer, el tema de la sectorialització. Jo entenc que és certament normal que una llei de canvi climàtic se sectoritzi les coses, més que res perquè les emissions les tenim localitzades sectorialment. Sabem quan emetir la indústria, el transport, la generació d'electricitat, i és normal que ho fem així perquè així podem posar els recursos en els llocs on ens van a donar més benefici, no? Per aquesta banda, jo crec que és normal. És de veres que n'hi ha coses que són transversals, que n'hi ha moltes sinergies entre diferents sectors. Per exemple, si m'ocorreix tot l'àmbit laboral i tot l'àmbit del sistema econòmic, té molta relació amb el transport, en el sentit que, per exemple, si la gent pot teletreballar, pot evitar anar a reunions, o per exemple pot treballar a 3 o 4 quilòmetres de casa, això va afectar molt el transport, va reduir el transport i va reduir les emissions. Sí que és de veres que hi ha aquestes sinergies, però jo crec que tant la llei estatal com l'esborrany de la llei autonòmica, no sé si en tota la claretat, però també parla d'aquestes coses, no? Però jo volia, sobretot, donar una visió, potser un poquet més optimista que la dels meus companys. Jo vull que pensem què ha passat en anteriors crisis econòmiques. I quan arribaven els problemes econòmics, tota la història del medi ambient i de les emissions i de les energies renovables, tot això se tallava. Ja no hi havia ajudes per les renovables, el medi ambient quedava sotmès a la recuperació econòmica i els esforços econòmics anaven per a ressuscitar zombis, no? Bé, ara estem parlant d'un Green Deal. Estem parlant de generar energies renovables, electrificació del transport, descarbonitzar ciutats, eficiència energètica. No estem parlant de rescatar indústries de fa 50 o 100 anys. Així hi ha hagut un canvi important. És la primera volta que volem eixir d'una crisi econòmica fent coses noves. I jo crec que hem de ser positius en aquest sentit. Què va vindre a partir d'ara? Bueno, va tancar un pacte, un Green Deal, un pacte verd, ja veurem en quines condicions, perquè encara estan els països discutint, però si analitzem un poc la situació, dins de tots aquests interessos contraposats dels diferents països de la Unió Europea, que alguns volen préstecs, altres volen condicionalitats i tal, l'únic punt que realment pot generar un consens absolut, jo crec que és el Green Deal, perquè els països que ara se diuen frugals i que no volen soltar diners, que n'hi hagi una mutació de deuda, sí que tenen una sensibilitat ecològica molt important. Jo crec que el Green Deal, i ho anem a veure en poques setmanes, va ser eixa clau que va aconseguir un gran paquet d'estímul econòmic dins de la Unió Europea. A nivell espanyol i a nivell valencià, què ens va aportar? Pues va aportar primer una inversió massiva en energies renovables.
poden ser centralitzades o descentralitzades, com ha dit Tomàs, perquè hi ha una realitat. L'energia solar fotovoltaica és algo que se pot fer a qualsevol tamany i, per tant, no existeix la possibilitat, crec jo, de que això acabi només en mans de grans empreses. Evidentment, l'autoconsum, i també ho podem posar a nivell de magatzemament d'energia, això és com posar-li puertes al camp. Van haver ajudes també per autoconsum, van haver ajudes per a comunitats energètiques, per enfrontar la pobresa energètica, per a magatzemament d'energia també les cases, també per eòlica, clar, no, individualment no podem invertir en una torre eòlica que té 200 metres, òbviament, però sí que se poden fer, per exemple, cooperatives perquè siguin les propietàries de grans parcs eòlics. No? Jo crec que la llei valenciana va també un poc en aquest sentit. Més coses. Tenim que canviar, per exemple, a nivell valencià, molt important, la nostra indústria automobilística té que canviar radicalment. Els cotxes de combustió d'ací 15 o 20 anys no l'anem a vendre a cap lloc. Tenim que intentar transformar aquesta indústria automobilística en una indústria de transport electrificat per fer cotxes elèctrics, altre tipus de transport elèctric. Molt important també, eficiència energètica, rehabilitació de vivendes. Jo crec que va haver molts diners de la Unió Europea per a rehabilitació de vivendes. Jo crec que sobretot va estar enfocat en el que és transport i en el que és energies renovables, però també hem de pensar en la indústria, que és la gran tercera pota d'això, gasos renovables, hidrogen verd, totes aquestes coses també van a rebre ajudes i tots els projectes que poden fer en això tenen moltes possibilitats d'eixir endavant. I també no vull oblidar-me de l'agricultura, encara que no és la meva especialitat. Estic convençut que se va a potenciar el que és el consum de fruites i verdures, no vaig a dir ecològiques perquè tampoc cal, però sí de temporada i sí locals. Jo crec que ahir n'hi ha una part important que la nostra agricultura se pot beneficiar. I això és la part optimista, però tot té dos cares. No? És de veres que el Green Deal ja veurem com queda, però és un Green Deal que és curt. Si nosaltres analitzem el bilió d'euros que estem parlant del Green Deal de la Unió Europea i el comparem, per exemple, en el New Green Deal que va proposar el senador Sanders als Estats Units, en un PIB que no se'n va molt, encara que els Estats Units és un poquet major, Sanders parlava de 20 bilions de dòlars en 10 anys. Estem parlant d'un. Les diferències són molt grans. És de veres que van arribar recursos, però necessitem més i necessitem fer una gran transformació. I, per tant, tampoc podem ser quedar-nos en l'optimisme en què tot va bé. Jo crec que és important com estem responent a la pandèmia, però crec que n'hi ha que donar una batalla cultural important en esta pandèmia i evitar que aquestes forces que van a intentar convertir la crisi econòmica en un fre perquè les coses no canvien i perquè el sistema energètic no canvia i perquè el sistema econòmic no canvia, tenim que lluitar contra elles. No? Jo crec que és important que aquesta pandèmia ens deixi unes lliçons clares i que siguin les lliçons que necessitem tindre. Jo crec que, bàsicament, algun company ho ha dit, però vaig a repetir-les. Una de les lliçons és la fragilitat que realment tenen les nostres societats. Nosaltres, si fa 6 mesos ens diuen que anàvem a estar tancats un mes i mig a casa i que la nostra economia anava a caure com ha caigut, que el transport aeri anava a caure un 90%, que el transport de carretera anava a caure un 70%, no ens podíem haver cregut el que ha passat. Ens pareixeria una pel·lícula apocalíptica. I ha passat. I ha passat, al final, per una qüestió que té que veure també la natura. Estem pressionant tant a la natura que estem potenciant aquestes zoonosis, aquests virus que salten d'una espècie animal a nosaltres i la globalització, a més, l'ha estès per tot el món. Aquesta fragilitat jo crec que és molt important per enfocar el problema del canvi climàtic. Tenim que aprendre del que ens ha passat perquè no ens torni a passar en el canvi climàtic.
Aquesta fragilitat que hem vist ara va ser la mateixa fragilitat que ens podem trobar en 30, 40, 50 anys, a lo millor nosaltres, però sí les pròximes generacions, en un canvi climàtic desbocat si no continuem, si no podem parar. I una segona lliçó que jo crec que també és important és que part del que ens ha passat és per no haver escoltat a la ciència. La ciència, l'epidemiologia, venia dient durant 20 anys que una pandèmia d'aquestes característiques anava a passar i que tenien que prendre mesures. I no li hem fet cas perquè les coses que no tenen un pla temporal curt i que no veiem clarament no li fem cas. Bé, doncs el canvi climàtic és exactament el mateix. Ens estan dient tots els científics des de fa dècades que és un problema que ens anem a enfrontar i que va tindre uns efectes terribles sobre la societat humana. Intentem veure que aquesta pandèmia ens ha donat les lliçons adequades per a poder enfrontar el problema climàtic. I aquesta batalla cultural, i aquests dos pilars n'hi ha que lluitar-los. Està molt bé el Green Deal, va vindre el Green Deal, les energies renovables són competitives, ho ha dit Tomàs, jo no tinc res a dir de més del que ha dit Tomàs a nivell tècnic, però la descarbonització és un procés llarg, això no acaba en 10 anys, és un procés en 30 anys, i tenim que donar la batalla cultural i tenim que explicar-li a la gent que som fràgils, que tenim que sentir a la ciència que el canvi climàtic no és una tonteria i que tenim que canviar de forma molt important. El canvi el tenim clar, estem treballant, tenim una llei autonòmica, tenim una llei nacional, un Green Deal europeu, estupendo. Però això és el mínim de lo mínim, tenim que anar a més. Moltíssimes gràcies, Pedro. En aquesta batalla cultural, en aquesta necessitat de ser didàctics, de que la societat aprenga i que aprenguem d'aquestes lliçons que deies, també segur que ens parlarà el nostre següent convidat. Mentre les accions que donen oxigen al sector de les energies renovables a casa nostra, comptem amb iniciatives que ja treballen l'ús de l'energia de forma neta i eficient. És el cas de Dioluz Cooperativa, de la qual ens parla ara mateix el seu coordinador tècnic. Ell és Salva Moncayo. Molt bona vesprada, Salva. T'escoltem. Bona vesprada. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Per a mi és una oportunitat també d'explicar que este model cooperativo nace, en concreto el proyecto de Ayoluz, nace de unos movimientos ciudadanos preocupados por este momento energético que vivimos en el planeta y que esa circunstancia de una cooperativa después de 5 años va y resulta que pone en valor en este transcurso que realmente la energía y el medio ambiente en general, pero tenemos que tener en cuenta que más del 80% de las emisiones se producen por la quema de combustibles fósiles, con lo cual la energía es protagonista, queramos o no, nos va a llevar a que al final sea una oportunidad de negocio y que sea un ejemplo de un proyecto empresarial, el modelo cooperativo. A nivel local siempre le da valor, ¿no? Yo me hace mucha ilusión que, por ejemplo, hoy estemos en este contexto con una persona como Paula, que con 20 años se atreve, a mí que me cuesta todavía expresarme en público y intentar transmitir lo que a uno le gusta, una persona tan joven tenga esa ilusión y ese empuje y que venga reivindicando algo que los jóvenes están consiguiendo poner en la palestra y nosotros, yo llevo ya unos años, como decía, de antes de la cooperativa, en movilizaciones sociales y haciendo activismo, y es una ilusión ver esta evolución, ¿no? Entonces, y básicamente es fundamental que en un sector como el energético, que es el que nosotros trabajamos, se empiece por esa parte de la formación, del conocimiento, de la educación, porque realmente, yo sinceramente creo que es relativamente premeditado, el mercado energético es absolutamente opaco, es muy complejo analizar una factura cuando tenía que ser a tanto el kilovatio hora, esto yo siempre lo digo y hay gente que no mira raro, pero
Bueno, lo mismo que compramos los tomates a kilos, pues en los kilovatios hora tendrían que valer a tanto y ya está, si hubiera gastado tantos kilovatios hora. Y luego todos los cálculos internos técnicos, que Pedro sabrá fenomenal, y que seguro que hay que hacer, no pongo ninguna duda, eso se tiene que quedar puertas adentro, ¿vale? Bueno, pues este conocimiento es fundamental para que cualquiera que vaya a ver su factura no solamente valore a cuánto le cuesta el kilovatio, sino luego otra cosa importantísima que también ponía encima de la mesa Tomás, es que valoremos que no solamente la factura se reduce haciendo una buena contratación, que mucho, muchas veces se reduce mucho, sino también reduciendo el consumo de kilovatios, el kilovatios hora, que es un poco la unidad de energía que pagamos en la factura. Y eso se consigue con eficiencia. Fijémonos que hay estudios serios, que dicen que en 2050 tenemos que ser capaces de reducir nuestro consumo energético a nivel planetario en un 65%. Y además hacen los cálculos y lo ven posible. Y eso no se produce solamente, como bien decían en los ponentes anteriores, cambiando unas tecnologías por otras. Hay que evolucionar en las tecnologías y son fundamentales, porque, bueno, solamente, por ejemplo, un ejemplo muy cercano, en iluminación, lo que era antes una bombilla de 100 vatios que era necesaria para una habitación, ahora con 10, ¿vale? Tenemos una luz blanca, super, bueno, tenemos cubierto más que bien el expediente. Bueno, con estas reducciones del 90% del consumo, tenemos un paso dado. Otra importante, por poner casos muy cercanos, que veamos muy de cerca, es el, por ejemplo, para enfriar el agua, utilizar un botijo. Yo sé que esto suena muy raro, ¿no? Incluso a lo mejor a Paula no le suena lo que es un botijo. Pero toda la vida se ha enfriado el agua con el botijo y se han puesto persianas verdecitas de estas de tablitas, ¿vale? Para proteger la fachada. Y bueno, y todas estas cosas que parecen de así cosas rarillas y de abuelo cebolleta, realmente es una conciencia que tenemos que tomar y que forma parte, con esa combinación con la tecnología, que también es importante, como decía, que lo tengamos en cuenta. Y esa es la parte social y la parte humana que nosotros hemos pensado en IoLuz, que teníamos que poner en valor, porque realmente hay muchas empresas y muchas personas preocupadas, con toda la razón, en generar procesos tecnológicos y proyectos tecnológicos súper interesantes, que muchísimas veces, cuando llegan al usuario, o no sabe cómo funciona, o no le saca todo el partido, o realmente que no se ha encontrado en un despacho de una oficina domótica, que de repente está hablando con alguien y se le apaga la luz y hay que moverse así, ¿vale? Para que se encienda. En fin, estas cosas nos han pasado, yo creo que a todos. Bien, pues ese es un poco donde nos basamos en IoLuz, en ese dar esa vuelta atrás, y lo hacemos muy rápido en 4 pasos, ¿vale? Primero, aprendiendo, en talleres, damos formación, estamos en coles, hacemos mil cosas. Luego, reduciendo nuestras necesidades energéticas. Posteriormente, cubriendo esas necesidades energéticas con elementos de bajo consumo, por ejemplo, un botijo. Y, por último, utilizando renovables. Ya es posible poner renovables en nuestros tejados. Y además es posible también legalmente, que no ha dejado nunca de serlo, pero bueno, ha habido un histórico importante en España en el tema de la energía y de las renovables, pero ya es posible hacerlo de manera compartida. Todo lo que hagamos de manera compartida es mucho mejor. La palabra compartir también tiene que entrar en nuestro diccionario de una manera rotunda. Y luego, como personas de a pie, yo siempre soy humilde en ese aspecto, no tengo ninguna pretensión de tener grandes discursos, pero sí que me parece muy importante que como ciudadanos entremos en 2 funciones importantes para contribuir a este cambio, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo creo que podemos hacer 2 cosas. Una, exigir a la administración de manera constructiva, ¿vale? Siempre a mí la protesta sin propuesta no me suele valer. De manera constructiva, exigir a las administraciones que se pongan las pilas, que ya están ocurriendo cosas y es chulísimo. Hoy tenemos aquí a una representación institucional y es, me parece, de un valor fenomenal. Y exigir que haya coordinación. Se están haciendo muchos esfuerzos y a veces se hacen las mismas cosas desde distintos sitios
y tenemos que hacer el esfuerzo también la administración de organizarnos para hacer eficientes los recursos que cada vez tenemos que hacer más, generar de una manera más eficiente. Y luego la segunda parte es actuar de manera personal en mil cosas, ¿vale? Nos ponemos las pilas con la reducción, con el cambio de luces LED, que tiene muy poca incidencia, pero se ve tanto porque es la luz, pero es muy importante que reduzcamos sobre todo la parte de movilidad. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo porque es donde más se genera ese CO2, esas emisiones, en alimentación y en habitabilidad, pero también pensando que somos consumidores y votamos cada vez que compramos. Es decir, yo ahora hago una pregunta que no voy a pedir respuesta. Cuando hacemos talleres y estamos en directo, pero todo esto cambia y evoluciona, ¿vale? Preguntamos y esperamos respuesta. No espero respuesta, pero contar vosotros. ¿Quién de todos nosotros todavía paga la luz a una compañía que no genera o no comercializa 100% de energía 100% renovable? Pues si nosotros, si la mitad de la ciudad de Valencia cambiase su... la que no lo tenga cambiado, que seguro que en este contexto hay mucha gente, la que no lo tenga cambiado, de repente paga su factura a una comercializadora 100% renovable, vamos a forzar al mercado a que se genere más renovable y que ponemos en valor lo que tiene que ocurrir. Y de esa manera, mil otras decisiones de nuestro consumo diario, de nuestro uso diario, en el que tenemos que influir, y eso nos permite poner en valor esto. Y va a poner también encima de la mesa el tema del derecho a la energía, pero me lo voy a ahorrar porque Tomás lo ha defendido de mil maravillas, ¿vale? Totalmente de acuerdo, me parece fundamental. Y mucho también, Lisa, lo que decía de la difusión, la comunicación y sobre todo la participación, y lo enfatizo, y la transparencia. No va a haber ninguna evolución en nada si no se cuenta ya con la ciudadanía de forma participativa, real, un formulario el último día para ver qué pasa, sino participación desde los procesos. Es muy complicado y ahí pongo también el peso de la prueba en que la ciudadanía no estamos acostumbrados, no nos han educado tampoco para eso y es muy complicado. Y bueno, al final, como decía, participación y transparencia. Y voy a acabar con una anécdota que me pasó hace muy poquito en un taller y me parece representativa, ¿no? Es un poco chiste, pero me parece súper interesante. Y acabo muy rápido. Qué detalle, Salva. ¿Perdón? La anécdota, si es una versión curta, la podemos ver. Muy corta. Vale. En un taller vecinal de barrio, con alrededor de 30 personas, doy un taller de cambio climático, un poco orientado en el contexto de hoy, y al final, fíjate si es corta, hubo dos personas, dos vecinos del pueblo, de mi pueblo, de Catarroja, que me recriminaron que no hablé de decrecimiento. Yo me había cortado porque eran las personas mayores, en fin, era gente del barrio y en este contexto no se me ocurrió que era fundamental. Entonces, tenemos que hablar de decrecimiento con afecto. No hay que tener miedo al decrecimiento, que no supone volver, como me dice gente, a las cavernas ni cosas de estas. Supone repensar nuestra manera de funcionar de una manera acorde con... tenemos un planeta, usamos... Como máximo, si puede ser menos, como máximo un planeta. Y esta era un poco la idea, es decir, esa palabra que sí que he visto en el chat en algún momento algún matiz, pero me parecía importante, me parecía interesante bajo mi punto de vista aportar. Moltes gràcies a tu, Salva. Entenem que és un tema ben, ben complex i també és com dèiem, no? És el projecte més ambiciós de la Comissió Europea i per tant no... No és fàcil. Vos agraïm l'esforç d'haver-nos traduït aquest pacte verd europeu en missatges clars i que puguem entendre tots, no? Perquè aquesta també és la vocació d'Acicom. I després d'escoltar i prendre bona nota de les interessants aportacions que ens ha fet els nou ponents que ens han acompanyat en els blocs dedicats al pacte verd europeu, fem una pausa abans d'encetar el debat amb el públic, perquè ja estic veient que n'hi ha
un llarg llistat de preguntes que de segur els nostres ponents donaran resposta. I vos deixem, per fer esta pausa, vos deixem uns vídeos de Samaruc Digital on podreu escoltar l'educador ambiental Sera Huertas, el jurista Javier de Lucas i, finalment, un missatge per a l'esperança a càrrec de José Mújica, expresident de l'Uruguai. Tornem de seguida.